sé que lo que ha pasado es desagradable, inimaginable. Pero no puedo ayudarte si no confías. ¿Walker? ¿Walker? ¡Fetch! Por favor, cuéntame, ¿qué pasó? Vale. Mis padres me delataron cuando descubrieron que tenía poderes. Yo no sabía qué pensar. Pero mi hermano, Brent, siempre cuidó de mí. Me cogió de la mano y huimos. Vivimos algunos años en las calles, ocultos, siempre en movimiento. Hicimos cosas asquerosas para ganar dinero. Pero aquel trabajo antes de dejar Seattle fue peor que todos los otros juntos. Venga, hermana. Solo uno más. Ya está cargado, vamos. No, esto lo pagan bien. ¿Cuánto? Como para algo decente. ¿Sí? Sí. Tendremos un gato birmano de cola corta. ¿Eh? ¡Qué golpe bajo! Empezaremos de cero. Será genial. ¡Mierda, al suelo! ¿Qué? La poli. Vale, escóndete. Los distraeré. Espera. Haz este trabajo y nos vamos. Nadie nos encontrará. Sí, en cuanto... No, no, no uses tus poderes. No voy a matarles, solo... Debo hacerlo. ¡Fetch! Vale. Tú. Quieto. Mírame. Aquí, mirada arriba. ¿Esto es realmente necesario? Una para procesar. Muy bien. Suben aquí. ¿Has visto en el muelle a un chico con cresta? Si registro tu barco, lo encontraré. Espera. ¿Quieres ver un truco? Había estado escondida, manteniendo en secreto mis poderes. De saber a alguien que había un conductor en la ciudad, saldrían a cazarme, ya lo había visto. Brent y yo habíamos tenido suerte. Siempre encontrábamos una salida. Esto servirá. Brent, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero en cuanto empezaste a brillar, la ciudad se volvió loca. Esto es demasiado peligroso. Hay que irse ya. Viene el DUP. ¿No querías empezar de cero? Y sabes que quiero ese gato. Dime de qué va el trabajo para ponerme. Bien, pero hazlo rápido. Es el apartamento en la tercera con esto. Entra y coge la bolsa de deporte roja. Vale. ¿Qué hay en la bolsa? Si la consigues, tendremos un montón de pasta. Me gusta cómo suena. Saldremos de esta, hermano. Como siempre. Pero ten cuidado.
Mola. Cerrado. Toc, toc. ¿Qué? ¡Nada de testigos! ¡O matarla! ¡Y el maletín! ¡Solo quiero la bolsa roja, nada más! Voy a recargar. Lo necesitaré. Vale. Fetch, ¿estás bien? ¿Estabas ahí? ¿Qué ha pasado? Había rusos bailando alrededor de una bomba. ¡Mierda! Los angulanos lo encontraron. ¿Encontrado quién? Mi jefe. Si sabían lo del apartamento, sabrán lo de nuestro barco. ¡Tenemos que irnos ya! Vale, calienta el motor. Voy enseguida. Lamento todo esto. Quería conseguirte ese gato bismal. Lo sé. Para la próxima, hermano. Bien, te tengo. Y ahora cuelga y escóndete, tonto. ¿Dónde estás? No. Mierda. Te necesito. Cuando me entraba el ataque de pánico, me concentraba en Brent. Él era lo único que me calmaba. Me aferraba a un recuerdo feliz. La primera noche en Seattle. Nos resguardamos de la lluvia bajo un vaso elevado. Y leímos cómics a la luz de la linterna hasta que nos quedamos dormidos. Un vagabundo intentó robarnos lo poco que teníamos.
y yo iba a hacerle pagar por ello. Pero esa noche establecimos las reglas. Regla número uno: nada de poderes, en ninguna circunstancia. Podíamos perder cosas, pero Brent no quería que nos perdiéramos nosotros. No debí usar mis poderes. Fue culpa mía que se haya ido. ¡Fui yo! ¡Perdí el control! Esas fugas de la realidad me cambiaban. Despertaba con nuevos poderes, como si mi cuerpo decidiera luchar, pero mi mente se rindiera. Lo has hecho muy bien, Walker. ¿Descansamos? ¿Puedes mostrarme qué habilidad obtuviste de tu fuga mental? Pensé que querías controlar tus poderes. ¿Para eso has venido? No sé. La última vez que los Vamos usé. Con algo sencillo. Seguiré tus progresos desde ahí arriba. Por favor, nada de estupideces. Es todo lo que hago. No, tú eres una superviviente. Todos tenemos debilidades. Solo hay que dar con ellas. Adelante. Es un comienzo. Pero el mundo no va a esperarte. A veces hay que actuar rápido. Sigue tus instintos. No está mal. No es genial, pero acabas de empezar. Quizá prefieras objetivos que te digan algo más. Impresionante. ¿A que sí? Esos hologramas de luz sólida parecen muy reales. Ahora, mátalos. No disparó a la gente. A Eugene, el conductor que crea esos hologramas, no le importa. ¿Para qué? Hay que sobrevivir. No solo por ti, sino por todos los que no pueden defenderse. Venga, protégelo. Me alegra ver que te quedan ganas de luchar. Esperemos que tus demás sentidos sigan así de aguzados. El tiempo pasa. Encuentra y salva al rehén. Según mis archivos, puedes ver a la gente a través de las paredes, ¿no? ¿Ya no es así? Bien hecho. He escondido un segundo rehén cerca, pero esta vez tendrás que ser rápida para salvarlo o morirá de una forma horrible. Ha sido el mejor tiempo que he visto en esa prueba. Vamos con otra cosa. Thank you.
Esfuérzate. ¿Hasta dónde puedes saltar? Has demostrado un dominio básico. ¿Eres tenaz, Walker? ¿Enfrentada a un desafío, luchas hasta el final? ¿O te escondes en una esquina? En guardia, Walker. Tenemos otra víctima. No se acaban nunca, ¿eh? Llega otra alma desvalida. Para volver a jugar a la salvaje. ¡Lo voy pillando! Deberías darte prisa. Este nuevo rehén parece difícil. ¡Sal de aquí! Este siguiente grupo es desagradable. Prisa, Walker, hay otro rehén. No querrás verlo morir. ¿No es así? Salva. El ejercicio de los rehenes ha sido aceptable. Aquí lo registramos todo. Publicamos los logros de otros conductores para citaros e inspiraros. Siempre estoy abierta a más entrenamientos. Tal vez quieras superarlos.
Así está bien. Siéntate. Quiero que retomes tu explicación de lo sucedido en Seattle. Tras una larga noche buscando a mi hermano por toda la ciudad, terminé en lo que quedaba de nuestro barco. Ahí lo encontré. También buscaba a Brent. Perdona, guapa. No habrás visto por aquí a un tipo con cresta, ¿verdad? ¿Conoces a Brent? ¿Estás con los rusos? ¿Los aculanos? No, ¿qué coño? ¿Que ellos hicieron esto? Joder, no dejan de raptar a mis empleados. ¿Pero dónde lo tienen? ¡Llévame! Tranquila, cielo, que no te conviene meterte en ese fregado con esa carita. No sé cómo te lo tenías montado con Brent, pero... ¡Es mi hermano! ¡Por favor! ¿Hermano? ¿Tú eres Fetch? Soy Shane. ¿Shane? Brent nunca me dijo que su hermanita era tan... ¡Por favor! ¡Dime dónde encontrarlo! Zona este, quizá. Gracias. Si se te ocurre algo más, llámame al de Brent, ¿vale? Sí, claro, lo que tú digas, cielo. Pero no dejes de cuidar de eso, ¿eh? Fetch, ahora extiendo mis tanteadores, pero parece que esos aculanos son de gatillo fácil. Habrá que moverse rápido y con un objetivo. Vale, yo voy en busca de gas neón. Chispas, a mí me gusta esnifar tanto como al que más, pero eso es realmente... Es un truco que aprendí en Jersey. El gas me ayuda a correr a una velocidad pasmosa. ¿Eso es verdad? Tendré que fiarme de ti, conductora. ¿Qué otros secretillos escondes bajo la capucha? Sí, es lo bastante grande. ¡Dios, escúpelo! Vale, neón perezoso. A ver si empiezas a servir de algo. ¡Vaya subidón! Toda la potencia de fuego posible. ¡Claro! ¿Saben? ¡Vaya, grandote! ¡Y se mueve! Fetch, cariño, ¿fuiste tú la del espectáculo de luces en la Space Needle? Te lo dije, necesitaba gas neón. Céntrate en Brent. Bueno, era bastante evidente. ¿Sabes? Creo que sería mejor que vinieras aquí mientras yo... busco con mis tanteadores a... los aculanos. Cuando pase por esas nubes, saldré disparada. Exuberante gordito de neón. Te voy a comer todo. ¡Bien! Esa cosa es muy rápida. Corre a través de esas nubes y ya verás.
Saben mejor cuando corren. Los aculanos vienen a por mí. ¿Dónde está Brent? ¿Ninguno habla español? Oh. Vale, gilipuertas. Allá vamos. Gracias. Y basta ya de los tanteadores. Ya lo pillo, eres un tarado, ya está. Vamos a dejarlo atrás. Bueno, debes saber que algunas mujeres me encuentran irresistible. Si les pagas, pues claro. Mira, cuando estés lista para robar las armas, nos vemos en el callejón, tras la tienda de bocadillos Nat. Au revoir. Thank you.
quieres, pero yo soy más rápida. Vela por nosotros e ilumínanos. La furgo ya está cargada. ¡Vamos! Creo que activé una alarma cuando entré a por las armas. Si los sakuranos nos alcanzan, ya puedes cubrirme el trasero. Vamos, no pasará nada. Vamos a ver, cielo. Si descubren que fui yo quien las robó, me caerá encima una retribución de las suyas. Y prefiero ahorrármela. Vamos, tienes una conductora de tu lado. Van listos. Llevaremos esas armas a tus hombres para que puedan buscar a Brent. Todo en orden. ¡Nos roban las armas! ¿Fetch? ¡Déjamelos a mí! Escondernos solo un rato. Necesito recargar. Conozco el sitio perfecto. Creo que está despejado. Vamos. Thank you.
volvemos. Esos tipos no se rinden. Vale, volvemos a la carretera. Debería ir todo bien. ¿O no? Esos tipos no se rinden. ¿Alguna idea? Tengo un plan de huida, pero hay que calcularlo bien. Luis, ¿listo con el autobús? Te veo, voy para allá. ¿Un autobús? ¿Quién era ese? Eso es previsión. Sí, bueno, a veces las cosas salen bien. ¿Cómo es que a ti nunca te he visto en las noticias? Una conductora peso pesado como tú debe de ser el enemigo público número uno. Tengo a Bren. Me hace ser discreta y mantener un perfil bajo. Fin de trayecto. Descargamos aquí. Por mí, estupendo. Venga, hemos formado un equipo genial en las calles. Imagínate cómo sería en la cama. Arma a tus chicos y ponlos a buscar a Brent, o te vuelo a tu amiguito. ¿Y si te dijera que ya tengo a algunos tipos buscando a tu hermano? Te enviaré su posición. Quizá ya hayan oído algo. Acabas de pasar de tarado a interesante en una frase. ¿Cómo lo haces? Nací y me crié en Texas. Esta es por ti, Brent. Los aculanos se han cargado a uno de los chicos que mandé en busca de Brent. Lo siento, cariño. Tengo que cancelar la búsqueda. Es demasiado peligroso. No, yo lo protegeré. Di a tus hombres que protegeré a cualquiera que busque a Brent. Esto servirá. Le dispararé en cuanto lo tenga a tiro. Debo ser rápida.
Shane, tu chico aún respira. Me alegro de saber que se te da bien eso, porque acaban de avistar a otro de mis chicos. Me ocuparé. Envíame su posición. Vamos. Vaya, ¿lo has salvado? Gracias al cielo. Necesito todas las fuerzas que pueda reunir. Mira, si detectan a tus chicos, aprovechémoslo. Que vayan para el restaurante Olaf junto al muelle. Me ocultaré encima y caeré sobre los aculanos cuando aparezcan. Vale, me gusta. No está mal. Yo podría estar detrás del Olaf con una furgoneta. En cuanto empieces a disparar, recojo a los chicos y nos piramos. Bienvenidos a la picadora, chicos. Ya tengo su atención. Saca a tus chicos. Sí, señora. Tranquilo. Vale. Mis chicos están saliendo por el callejón. Los aculanos ni se han enterado. Te siguen disparando. Por mí, capitán. ¿Huesos rotos para todos? Como gustes. Shane, ¿tus chicos están bien? ¿Encontró alguno a Brent? Ah, creo que los has motivado al verte en la ciudad. ¡Hala! ¡Es increíble, chica! ¡Eres como la parca! No soy un monstruo. Yo solo tengo que ayudar a mi hermano. A veces sin él se me va la pinta. Entonces está de suerte, señora. Uno de los chicos a los que acabas de salvar ha oído que un lugarteniente aculano recogió algo en Georgetown. Si encontramos a este tipo en las cámaras de vigilancia, tal vez podamos seguirlo hasta el sitio donde tenga la Brent. De vez en cuando no eres mal tipo. ¿Significa eso que dejarás a este vaquero montar al toro? Los toros son macho, tío. Bueno, así. Thank you.
Hola. Fetch, hola. Me llamo Jenny. Trabajo para... Conchet. Creo que tengo que ayudarte a rastrear a un lugar teniente acudir. ¿Por teléfono? Usaremos las cámaras de la ciudad. Consígueme sus identificaciones y sabré dónde buscar. Te envío la última posición conocida de ese hombre. Perdón, ¿la identificación de las cámaras? ¿Quién eres? Jenny. Trabajo para el ayuntamiento y a veces para Shane. La identificación de una cámara es como un código QR. Puedes escanearlo con tu teléfono. Envíamela y podré buscar material de ese tipo. Tenemos un software de reconocimiento facial. Da esta cosa. Vale, aquí estoy. Busca un pin. Vale, la tengo. Escanea la identificación para buscar material. Ese, es él. Síguelo. Usaremos cámaras aisladas para averiguar a dónde ha ido. Siento no poder hacer un escaneado general del sistema, pero saltarían las alarmas. Estamos buscando. Me dicen que los aculanos tienen un piso franco para los prisioneros. Lo conseguiremos y nos llevará allí. ¿Y qué trato tienes con Shane? Bueno, tú buscas a tu hermano y yo necesitaba otra cosa. Ahora, cuando Shane llama, yo lo ayudo. Solo que tengo que tener muchísimo cuidado con el trabajo. Joder. ¿Qué necesitabas tú? Mejor no indagar demasiado en esta clase de cosas. Bueno, ¿y quién es ese tipo? Es un traficante de humanos de los aculanos. ¿Traficante de... un... esclavista? Sí. Y creo que sí, es esclavo. Mierda, por aquí no. Ella acelera. ¿Crees que se ha dado cuenta? Tú avanza. Averigüemos qué le sucede. Acaba de matar a ese tío. Y estos son los que tienen a miedo. Esto no puede acabar. Acaban de cogerla. Espera.
Parece que ha dejado caer algo. Hola. Jenny, ¿podrías averiguar dónde va ese tío todo el día si tuvieras su teléfono? Seguro, aunque llevaría un tiempo. Solo necesito una copia de su tarjeta SIM. Te la envío. Vamos a recuperar a mi hermano y a acabar con estos gilipollas al mismo tiempo. Fitch, los chicos que estaban buscando han sufrido una emboscada a Kulana. Algo feo. ¿Quieres que vaya volando y les dé la paliza de su vida, no? Pues... sí. Será un placer. Tú oriéntame en la dirección correcta. Y Jenny es la hostia. Llámala, tenemos una pista. Shane, no veo a ninguno de los tuyos por aquí. Los aculanos los expulsaron. Tuvieron que escapar. Los inmovilizaron cerca del transbordador. ¿A cuántos chándales nos enfrentamos? Montones. ¿Qué? ¿Tienes ganas de jugar a la parca otra vez? ¿Llevas la cuenta? Hago esto solo por Brent. Ya, venga. Te vi la otra vez. Sonreías de oreja a oreja y esa mirada te encantaba. Estoy bien. Detrás de una de mis furgos. Manténlos vivos y te ayudarán en cuanto Jenny piratee ese teléfono. Entonces vamos volando a por tu hermano. Yo me encargo de los supervivientes por aquí. Ve al otro frente. ¿Frente? ¿Qué es esto? ¿Ahora una guerra? Pues más o menos. Tú y yo robamos esas armas. Armo a mis chicos, empiezan a patear puertas en busca de Brent y los aculanos, normal, se cabrean. Es una guerra de bandas. Y la empezaste tú. Vale, os ayudaré. Venga, no te amargues. Estamos dándoles una paliza. Y una vez recobremos a Brent, nuestro arreglo no tiene por qué terminar. Tú y yo, trabajando juntos, podríamos mover montañas. Montañas de drogas. Más que rentables. Ni hablar. El DUP llegará enseguida. Si acabo encerrada en Kurdunkei, nunca recuperaré a mi hermano. Céntrate en Brent. Sí, señora. Los aculanos están desesperados. Apuesto a que están lanzando todo lo que tienen contra mis chicos cerca de la Space Needle. Bien, espero que sea un desfile aculano. Me ahorrará trabajo al aplastarlos. Ahí está. ¡Dios!
se haya caído, hay que cubrirlo. Cera a diestro y siniestro. Yo escalofríos. Solo hago esto por mi hermano. No lo disfruto. Él y yo no hacemos estas cosas. Sí, sí, ya veo. No quieres que el viejo Brent sepa cómo eras en realidad, ¿eh? La parca, la que resulta que tanto me gusta. Brent me mantiene viva y a salvo. Cuando la gente ve cosas como las que acabo de ver, cunde el pánico. No puedo perder a más familia. Pues, si es estrangulando tu furia como mantienes cerca a tu hermano, ve apretando con más fuerza. Jenny ha entrado en el teléfono del Aculano. Ya sabemos dónde están los rehenes. ¿Va en serio? Cuando estés lista, nos vemos en el Latte Owl en Madison. Es la hora. ¿Eres tú? Los chicos y yo estamos tras el aparcamiento. Salta encima de la furgoneta. ¿Otra vez me toca en el tejado? Eres todo un caballero. Bah, la última vez funcionó. Y tras el enema de fuego infernal estarán mosqueadillos. Un animal acorralado es peligroso. Gracias por la perla de sabiduría. Quiero que me bloqueen los disparos. ¡Claro! Tú eres la reina del tablero, cariño. Todos lo sabemos. ¡Ja!
estará en uno de esos contenedores. Tienen gente por todas partes. ¡Ren! Aquí no. ¿Dónde estás? No lo sé. Espera. En un callejón. Cerca de la estación de monorail sur. No, aquí vuelven. Tengo que esconderme. ¡Brent! ¡Brent! No, 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 ahora no. No, no tengo tiempo para esto. Shane, ¿alguien cerca de la estación de monorail sur? Mi hermano ha escapado, necesito ayuda. Sí, estoy en ello. Voy para allá. ¡JTV! Corrí hacia Brent, me sentía bien. Era como volver a casa. Estar con él calmaría mi mente. Se acabarían los ataques de pánico y el arrastrarse en busca de recuerdos apaciguadores. Él era mi roca. Estaba deseando verlo. Siento, cariño, pero tengo que ponerte en nómina. Menos hasta que me establezca. Después te prometo devolvértelo. ¡Fetch, no! Palabra de Scout. No lo hagas. Solo unos trabajos más. ¡Fetch!
¡No, no, no! Volvía a perder el control. Debía encontrar un recuerdo al que aferrarme, aunque fuera malo. Ser un sin techo es como ser una cucaracha humana. Todos te miran mal constantemente. Pero cuando probamos la primera vez, vaya, ser una cucaracha no estaba tan mal. Aunque para recobrar esa sensación, éramos capaces de todo. Brent vio cómo iba a acabar todo. Y hasta me ocultó la droga para que me desenganchara con él. Pero yo estaba demasiado metida. Era genial. No podía parar. No podía. Necesitaba control. Cuando Shane cogió a Brent, se me fue la olla. Sí, pero tu cuerpo es resistente y generó un nuevo poder para ayudarte. Sí. ¿Quieres verlo? Ven aquí. Acércate con algunos tipos. Te has estado conteniendo, Walker. Quizá. Vuelve a ponerlos, vas a ver el espectáculo completo. Estar aquí. Impresionante. ¿Por qué no hiciste esto antes? Quizá porque no me habías presentado nada a la altura. Ponme algunos de tus DUP y verás qué fuegos. Cuidado con lo que deseas. Sigue las líneas rojas. Permanece en el centro del pasillo. No hay salida. Están todas selladas. Aquí te permito atacar a hologramas de mis hombres. Con una condición: que no sigas ocultándome tus poderes. Trato hecho. Pasé años huyendo de ellos. Combatirlos es más divertido. ¿Por qué tanta rabia contra los conductores? Todos estamos cortados por el mismo patrón. Crees que el mundo es tu enemigo, pero a veces hay aliados a tu alrededor. ¡La cena está lista! ¿Por qué disfrutas tanto? En este ejercicio,
Quiero que empieces a crear tu propia realidad. Bien hecho. Un arma es solo una herramienta. Puedes acomodarla a tus fines. Venga, no soy tu arma. No dejas de hablar de mi furia e intentas meterte en mi cabeza. ¡Déjame luchar! Casi todos los agentes fueron como tú una vez. Conductores perdidos que me necesitaban para enfocar sus habilidades. Pero para lograr el puesto, tenían que sobrevivir. Cuando te cogimos, intervine en los medios y te borré de todo esto. ¿Por qué? Porque vi algo en ti. Algo. Estoy aquí solo por mis poderes. Me hacen volver a sentir normal. No, estás aquí por lo que hiciste. ¿Quieres liberar la furia? Entonces, pelea. Thank you.
parece que necesitas mejores rivales. Será un placer. Muy bien, Walker. Sigue impresionándome así y te pondré a trabajar. Siéntate. Hablábamos de cómo Shane te había traicionado. Con los aculanos fuera de circulación, Shane puso la mira en el jefe de policía con la esperanza de forzarlo a hacer algún trato. Si ayudaba y cumplía obediente lo que se me decía, me prometió liberar a Brent. Ya sabía que era mentira y con la llegada constante de fuerzas del DUP vi que necesitaba un plan B. Fetch, tienes un problema. ¿Tengo un problema? El DUP ha estado dejándome sin hombres. Como esto siga así, no va a quedar ni el apuntador. Me quedo sin gente para cuidar de tu hermano, ¿sabes? Asegúrate de que está a salvo. ¿Sabes? Me encantaría enseñar a tus chicos cómo evitar que el DUP te capture. ¡No te cabrees conmigo! Tengo esa gente encima por tu culpa y por tu maldita mierda láser. Tío, cálmate, lo haré. Asaltar ese complejo sacará algunas fuerzas del DUP de las calles. Me dará espacio para operar. Está bien, pero no te olvides de mis chicos. Claro que no, jefe. Thank you.
Vale, DUP. Hoy asalto yo vuestra casa. A ver si os gusta. Y qué rápido construyen. ¡Gracias, capullos del DUP! Llevaba años queriendo hacer esto. En el instituto conocí niñas más duras que vosotros. ¡Libres, mocosos! Vale, Mini Shanks. ¡Corred! ¡Mierda, cada vez más grandes! ¡Salid por tierra, chicos! Vale, paleto tejano. Tus matones están libres. ¡Ah! ¡Qué buena y qué fiel sirvienta eres! ¿Sabes? Es una recompensa. ¡Fetch! ¿Brent? ¿Dónde te tiene? No lo sé. Pero olvídate. Vete de la ciudad antes de que el DUP te capture. Ya ves, cielo. Si te portas bien conmigo, te enseño un poco a mí. Pero si me la juegas, le arranco un poco a Brent. Tal vez una oreja. Un diente. La dama elige. He oído que Shane tiene problemas. Lo siento, lo conozco. Nunca lo dejará marchar mientras tengas algo que él quiere. ¿Lo es por experiencia? Mira, quiero ayudar. Pero debe quedar entre nosotros, ¿vale? Ve al centro del Science Center y de los unicornios.
Soy más rápida. Jenny, ¿estás aquí? ¿Qué pasa? Voy a volcar un programa en tu teléfono. ¿Ves la aplicación de vídeo inalámbrico? Pruébala. ¿Qué es esto? Es la imagen en directo de un androide policial cercano. Shane está a punto de obtener acceso total a estas cosas. Compra polis sin parar. ¿Y? Que si quieres buscar a tu hermano sin que Shane te siga, más te vale encontrar y destruir estos androides. ¿Por qué me ayudas? Porque las dos nos sentimos asqueadas cuando el traficante capturó a la chica. Yo estoy atrapada en el mundo de Shane, pero tú no tienes por qué. Menos mal que no me mareo fácilmente. Espero que fuera caro. Lo era. En serio, son unos 90.000 por unidad y hay otro Les Plus con la tercera. Convencido, vamos. ¡Hola! Una piñata policial. Vale, parece que la policía acaba de activar otro. Se mueve algo más rápido que los demás, así que igual te cuesta más cogerlo. Soy rápida. Eso se me da bien. Es un androide. Conductor avisada a todas las unidades. ¿Un helicóptero? ¿En serio? ¿No sabías que era un helicóptero? Lo siento, son iguales por lo que parece.
yo la que ha explotado en una bola de fuego. Te enviaré la posición de los demás androides y tal vez podría tener una pista de dónde tiene Shin a tu hermano. Podría, me vale. Shin mueve sin parar a los prisioneros, pero creo que he descifrado su sistema. Te perdono oficialmente por lo del helicóptero. Dime dónde es y voy al instante. Intenta convencer a la gente de que él es los nuevos Aculanos, metiendo gentuza en contenedores. ¿Eso incluye a mi hermano? Sí, aunque no sé en cuál está. Hay 4 y están todos protegidos. Cuando empieces a abrirlos, tendrás unos pocos minutos antes de que Shane se entere. Entonces tendré que ser rápida. Gracias. El contenedor está cerca. Dudará sobre los contenedores. Pensará que fuiste tú. Ya me ha decidido. Te ayudo y después me voy con la conciencia tranquila. ¿Conciencia tranquila? ¿Qué hiciste? Invítame a algo en una playa muy lejos de aquí y te lo cuento. Trato hecho. Tantos coches. ¡Deprisa! La policía dobló turnos cuando arrastraste la base en el DUG. Amiga mía, eres la enemigo público número 1. Enhorabuena. Brent, por favor, está en el próximo contenedor. No hay nadie. Prueba el siguiente. ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hola, Beth! ¿Qué hace mi mejor chica? Pues ando ocupada. ¿De qué te falta el aliento? ¿Qué sucede? ¿Te has vuelto a pensar en mí sin camisa y atrapas? No te culpo. O tal vez tienes uno de tus ataques de pánico. ¿Es eso? ¿Vas a volver a hacerte un ovillo y a desconectarte? Me sigue la poli. Tengo que irme. Fetch, vamos. Fetch, date prisa. Thank you.
¿Qué pasa, Jenny? Aquí no hay nadie. No lo sé. Solo queda uno. Tiene que estar ahí. Me colé en el ordenador de Shane para descubrir dónde tenía Brett. ¿Vale? Me estoy jugando el cuello por ti. Por favor, ve a por él. Una trampa. Jenny. Me temo que ahora Jenny no puede ponerse. No le hagas daño. ¿Creías que no me iba a dar cuenta cuando empezaron a desaparecer androides policiales? La única que sabía algo era Jenny. Tenía que averiguar si seguía en mi equipo o no. Todo eso fue cosa mía. Y esto también. Vaya. Ella es la lista. Tú solo eres un láser de pelo rosa. Ponla al teléfono. Demasiado tarde. Ya está fuera. Aunque si te das mucha prisa, tal vez le alcances. ¿Sabes tú? Mi hermano. Matarás a mi hermano. Muy buena. Ahora no dejemos que la muerte de Jenny sea en vano. Actúa cuando y como te diga, y tu hermano vivirá. ¿Sabes qué? Nos vemos en lo alto del edificio Pioneer. Hay polis que matar. Shane, estoy aquí. Lo siento, cariño. Me distraje un poco. Saca el teléfono y lo verás. El policía al que pagué al fin me dio acceso a sus cámaras. Esto que ves es en directo. ¿Y? Son un montón de polis. Sí, y protegen al jefe de policía. Un hombre al que tengo muchas ganas de conocer. Por desgracia, no con ese séquito alrededor. No voy a matar a toda esa gente solo para que puedas descansar. Los distraeré. Armaré follón para que tengan que ponerse en marcha a investigar. Mientras funcione, cielo.
Y si esta reunión sale tal y como preveo, pasaré muchos años dirigiendo Seattle. Lo que significa que tú y tu hermano podréis iros. Follón va. Andan como pollos sin cabeza. No tengas ideas raras. La seguridad de tu hermano depende de la mía. El jefe tiene algo que decirte. ¡Alto! Ofreceré a tu jefe el mismo trato que teníamos con los aculanos, pero dejo mi ciudad. ¿Has oído? Todos consiguen lo que quieren. ¿Sí? ¿Dónde está mi hermano? Lo tengo en un edificio a 3 manzanas de aquí. Ahora es asunto tuyo. ¿Y ya está? Ya has oído al jefe. Lárgate de la ciudad y me doy por satisfecho. Sonrisas por doquier.
¡Brent! Lo siento, cariño, pero el DUP se está acercando demasiado. Ahora que tengo al jefe de la policía en el bolsillo, tú no eres más que un precioso incordio. ¡Gas venenoso! ¡Cobarde! ¿Qué voy a hacerle? Acribillarte no ha servido a nadie de nada. En cuanto salga de aquí... Ya lo sé, amor. Por eso me aseguraré de que no puedas. ¿Entiendes? Cuando perdía el control, me concentraba en Brent. Él era lo único que me calmaba. Me aferraba a un recuerdo feliz. No puede... Brent sabía que de seguir en la ciudad, nunca me limpiaría. Empezó a arriesgarse para conseguir pasta. Quería comprar un barco y colarse en Canadá. Le dije que era una locura. Pero cuando volvió a casa sin algunos dientes, intenté desengancharme. Estuvo conmigo todo el tiempo. Le debo mucho. Es mi hermano. Lo quiero. Nada iba a detenerme. Shane tenía a Brent. ¿Cómo iba a recuperarlo sin hacer un trato? Disculpa, ¿cómo escapaste de ese túnel? ¿Te proporcionó algún otro poder, la alucinación? Sí, vale, no te lo quería decir. Otra vez. Bueno, te lo enseñaré. Ponme algunos tipos ahí. Impresionante. Pero, ¿por qué me enseñas esto ahora? Porque este entrenamiento funciona. Me siento bien. Dame oponentes más difíciles. Muy bien, Walker. Sigue las líneas rojas. Permanece en el centro del pasillo. Parece que tienes varios demonios personales. Es hora de afrontarlos físicamente. Sienta bien hacerles daño, ¿eh? Somos conductores en un mundo donde son ellos o nosotros. Y debemos defendernos. Estas criaturas no son reales, pero la satisfacción por matarlas y las hace. Canaliza tu odio y hazte fuerte. ¡Fuera!
Eso es. La furia es una herramienta para controlar cuanto te rodea. Somos conductores y el mundo nos obedece. No soy una mosca fuera. Parecía que estabas disfrutando. Aprovecha esa sensación y libera tu potencial. Veamos de qué eres capaz. Hay un futuro para los conductores capaces de dejar su vida tras de sí. Así que dime cómo acaba tu historia. Con Shane dispuesto a matarme, no tenía muchas opciones. Tenía que pasar al ataque. El problema es que no sabía dónde encontrarlo ni a él ni a mi hermano. ¿Está muerta? Espero que esté muerta. Vamos a dispararle más. Para asegurarnos, vamos. ¿Dónde está Brent? Estos tipos deben comunicarse entre ellos. Unos auriculares. Y de mi tamaño. ¡Convoy 3! ¿Alguna señal de Walker? No, Shane lo clavó. Con todas las furgonetas cargadas, no podrá encontrarnos. Si quemo las drogas de esas furgonetas, Shane vendrá. Solo tengo que encontrarlas. Demasiado débil. Necesito un potenciador. ¡Hola, furgonetas! ¡Ya podéis escapar! ¿Algún problema por ahí? ¿Andamos paranoicos? No he visto nada. ¡Ay! Ya sé que lo puede cabrear.
¿Qué, jefe? ¡Bitch! Vaya sorpresa. Deberíamos hablar. Se acabó el avión. Si quieres, háblale a las drogas tiradas por el suelo. No lo has hecho. Claro que sí. Adiós, cariño. Espera, no me cuel... ¿Detonantes paros? Jimmy, vamos, tío, dinos algo. No, que va. Escucha, zorra. Ataca una furgoneta más y Brent pierde una mano. ¿Me oyes? No le harás daño. ¿No? Pruébalo. ¿Qué crees que he estado haciendo? Sin él, no tienes absolutamente ninguna protección contra mí. No puede coger ni un resfriado. Sigue destruyendo mi propiedad y lo lamentarás. Otro más. ¿Por qué haces esto? Dame a Brent y lo dejaré. No. Entrégate al T.U.P. y lo liberaré. Palabra de Scout. Lo siento. Thank you.
quería pedir unas drogas. Oh, espera, no tienes nada. Tienes a TUP encima y saben que vas tras mi cargamento. Solo te queda huir. ¿Crees que podría interesarles la naturaleza de tu cargamento? Es como un delito federal. Yo les importo un bledo. Ellos solo quieren monstruitos. Tú eres el objetivo. Yo solo soy un buen ciudadano. Sí, seguro que se dan la vuelta en cuanto tengan lo que quieren. ¿Hola? ¿Chicos? ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué os está pasando? ¿Está muerta? ¡Que alguien avise por radio! Esta es por ti, Brent. Haz una llamada, Shane. ¿Responde alguna de tus furgonetas? ¡Zorra! Tu banda se va a quedar en nada. ¿Se considera banda con un solo miembro? Muy bien. ¿Me quieres? Estoy en el Crocodile. Ven a por mí. Juro por la tumba de mi madre que voy a esparcir tus sesos de neón por las paredes. Tenemos una cita.
Te he guardado un poco. Ve por él. ¿El DUP? ¡Fuego! ¡Shane! ¡Sal aquí! ¿Crees que drogarme me apartará de Brent? ¿Estás haciendo un trato con el DUP? ¡Qué idiotez, Shane! ¿Eso es la casa de mis padres? ¿Qué es eso? Lo recuerdo. Mamá. Papá. No podemos seguir escondiendo esto, Abigail. Has hecho daño a esa niña. Cuando te enfadas, pierdes el control. Tu padre tiene razón. Es por tu bien. ¿Llamas al DUP y me denuncias porque era un problema? ¡Mamá, cuelga ahora mismo! ¡No puedes hacerle esto! ¡Es tu hija! ¡Solo era una niña! No llores, Abigail. El DUP hará que todo vaya bien. Ella nos lo prometió. ¿Dónde está? ¡Fetch! ¡Corre! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Dónde mis hombres te encontraron? Fue Shane quien raptó a Brent. Es quien te puso así, fuera de control. De tener la ocasión, ¿lo matarías?
Pues hazlo. Fetch, hazme un favor, cielo, y dile a esta tipa que soy 100% americano normal. Ya conocía tu historia. Palabra de Scout. Pero tenía que revivirla. Para hacerte volver al momento en que te rendiste. Joder, yo no soy uno de esos monstruos. Tango 1, lo tengo. El prisionero ha robado la tanqueta 3 que va al oeste por la 102. Recomiendo barricada en el cruce. Corto. Esos monos gilipollas. Es mío. Bien atornillado. Tengo que ir despacio. ¡Qué mierda! Sigo a la tanqueta 13, pero ni rastro de Walker. Recibido, androides enviados para la búsqueda. Pero cuidado por dónde vas. Vuelan con dificultad por la tormenta. Recibido. Roto. Allá vamos.
Ya puedes correr, Shane. ¡Conductor localizado! ¡Conductor localizado! ¡Necesito refuerzos en la estación Delta! Seguimos al objetivo por la 104. Instalad la barricada y bloqueadlo. Usad la fuerza, si es preciso. Recibido. Walker avistada al sur del cruce de la 104. ¡Contenedla! ¡Van refuerzos a vuestra posición! Helicópteros, cambiad de ruta y acorraladla. Corto.
Vamos. Thank you.
Fetch. Venga, cielo. ¿Qué me dices? ¿Buscas una salida? Atrás, atrás. Rogata. Una junkie no me da miedo. Vale, zorra. Debí matarte directamente, Yonki. Brent, está muerto. No lo maté yo. Fuiste tú. ¿Es eso, Brent? Voy a arreglar esto. Objetivo civil ejecutado. Bien, está lista.